Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal. Les mando muchos besitos. Ustedes saben que me llamo Coti, las que ya me conocen y las que no me conocen aún, bueno, me presento. Este es el canal Super Love for Makeup, donde encontrarán videos de temas variados, ya sea desde cupones, ofertas en línea, de maquillaje o de compras, por ejemplo, como en Ross, en Kohl's y en demás tiendas, pues que tengo yo aquí alrededor de donde yo vivo. Este video de hoy es un colaborativo con nuestra hermosa amiga Lorena del canal Maquillaje y Algo Más, y si aún no tienes la oportunidad de haber pasado por su canal y conocerla, no te preocupes porque te dejo aquí abajito de este video el link directo a su canal para que pases a visitarla. Y de verdad que le agradezco mucho a ella porque ya hicimos un video anteriormente colaborando de productos terminados, y si aún no lo has visto, no te preocupes, de igual manera yo te dejaré el enlace aquí mismo en el video o en la cajita de descripción en la parte de abajo. Bueno, amiga, te agradezco de verdad de antemano. Te mando muchos besos, muchas bendiciones. Y este video es en colaboración, pero también se trata de productos favoritos. Ahorita yo les voy a ir mostrando más o menos lo que he estado utilizando últimamente en este mes. Y pues también que a ustedes les sirva de referencia. Si alguno de ustedes tiene estos productos, por favor, dejen sus comentarios también para que yo pueda saber qué tal les han funcionado. Bueno, para empezar primero, quiero mostrarles este bálsamo que yo recibí en la bolsita de julio, que fue de Ipsy. Yo ya no tengo esa bolsita, pero este labial que yo tengo aquí se llama Mongongo. Y estuve leyendo más acerca de este bálsamo y de verdad que así se llama el aceite. Es muy suave, es muy cremosito, tiene un aroma a vainilla y a coco también. Y la verdad que sí te deja los labios súper suavecitos e hidratados. De verdad sí se los recomiendo. Yo cuando lo termine, pues sí voy a tratar de conseguirlo otra vez. Ayuda muchísimo a mantenerlos suavecitos y bien hidratados. Bueno, también otro producto que quiero mostrarles y que es muy importante para mí y también para las que sean del Club de 30, como ya lo he mencionado antes, ya debemos de cuidarnos mucho en lo que es esta área de la parte de aquí de las ojeras, la parte baja de los ojos. Yo tengo ojeras muy pronunciadas por mi tez morena, pero también últimamente estoy tratando de poner cremas para que a la hora de aplicar el corrector no se me vea muy seco, porque a veces tiende a resecarse bastante. Pero estoy usando este producto que me ha gustado mucho. No necesitas usar demasiado, solamente con una gotita, un poquito nada más, te sirve para bastante. Este producto, chicas, se llama Miracle Blur y es para suavizar el área de tus ojos. Se las voy a estar mostrando por aquí. Se siente como si fuera un suero, esa es la sensación que tiene. Y a la hora de que tú lo aplicas se absorbe rápidamente, pero lo que me gusta mucho es que disimula también las pequeñas líneas de expresión para aquellas personas pues que ya estamos más de los 30 años. De verdad que nos ayuda demasiado para poder así aplicar el corrector más uniformemente y que no se formen esos odiosos pliegues. Aunque no tengas 30, pero si tienes problema en esta parte de tus ojos, te lo recomiendo de verdad. Sí es un poquito costoso, pero vale la pena porque no necesitas usar tanto producto. Ok, este es de L'Oreal y es el Revitalite Miracle Blur. Ahí les voy a dejar en la cajita de descripción, les voy a dejar los nombres de los productos que estoy mencionando aquí para que a ustedes les sea más fácil que lo puedan encontrar. También otro producto que he estado usando últimamente, tengo en otros dos o tres colores conmigo, es el labial mate de e.l.f., que la verdad me encantó mucho porque es muy económico y también dura, sí perdura más o menos como unas 3 a 4 horas dependiendo. Yo ahorita lo traigo aplicado, es este tono el que traigo, este rojito que ahorita con la luz se ve rosita. Pero este me lo apliqué encima del bálsamo y la verdad que siento mis labios súper súper suavecitos. Miren, la verdad me los deja súper súper hidratados. Es en color mate, sí es en color mate, pero simplemente si tú lo usas con algún bálsamo pues te va a dar ese acabado satinado, y si no lo quieres así pues lo puedes usar solo. De verdad que por sí solo también humecta bastante y sí se los recomiendo. Es súper pigmentado y aquí les voy a dar un swatch para que ustedes lo puedan ver.
sí pigmenta bastante y sí se los recomiendo. Dura, de, como ya les dije, de 3 a 4 horas. Bueno, también otro producto que me gusta mucho y de verdad que en mi maquillaje, a pesar de que si hay días que no me maquillo mucho, nunca me debe faltar un delineador negro. Ese es mi básico y de verdad no me puede faltar en mi cosmetiquera. Y este delineador me encantó, es el Tinta Line de Bisú y yo se lo agradezco mucho a mi amiga Meli. Saludos Meli, hasta Cancún. Este Tinta Line es súper buenísimo ya que tiene una pigmentación muy muy buena. Aquí le voy a hacer un swatch y miren que con tantito tienen ustedes suficiente. Es un color negro, negro, negro intenso y eso me encantó bastante. Y además que perdura también cuando ustedes lo quieren remover. Perdura bastante, yo ahorita le estoy haciendo suave suave porque quiero que ustedes puedan ver también la intensidad del color, pero es uno de mis favoritos y que de verdad no salgo a la calle sin mi delineador. Puedo tener cualquier otra cosa, pero el delineador hace una gran diferencia en mis ojos, ya que tengo unos ojos súper súper raros, porque a veces se me ven chiquitos, a veces se me ven grandes, dependiendo del maquillaje que tenga. Como ahorita me hice un maquillaje pues ahí medio neutro, me gustan mucho los colores doraditos y ahorita estoy utilizando las pestañas de Wet n Wild. Es la primera vez que las estoy utilizando. Sí son cómodas, no las siento raras a pesar de que no las uso siempre, pero sí, sí me gustan. Bueno, ahora chicas, vamos a pasar a un producto que también recibí en la misma bolsita de Ipsy. Como ya les dije, no tengo esa suscripción, pero este producto me encantó muchísimo, que es el Waterproof Bronzer. Este es un bronceador a prueba de agua y este es el de Tarte y me encantó muchísimo el empaque. Es muy bonito y de verdad que este bronzer, a pesar de que ya no tenemos el solecito, me encantó muchísimo. Miren, aquí traigo rayada toda la mano, pero me gustó mucho el tono que tiene y aquí le voy a hacer un swatch para que ustedes lo miren. Tal vez no se mira mucho, pero este más que nada es para, a mí me gusta como para iluminar, da ese destello y la verdad que no se nota bastante, es muy tenue. Pero a mí en lo personal, miren, ya todavía rayoneada aquí, me gusta mucho el tono que tiene y de verdad es uno de mis favoritos porque cuando no quiero salir tan maquillada como ahora, solamente traigo un rubor muy tenue, muy bajito, solamente aplico un poquito de esto y ya me veo bronceadita, así es que me gusta muchísimo. Y ahora me quedan unos cuantos productos todavía. También quiero decirles que uno de los esmaltes favoritos, a pesar que no soy tan fanática de usarlos, tengo mi colección aquí abajo, pero de verdad que los usa más mi hija. Y el favorito es este de Wet n Wild, que me encantó mucho el color, ya que es un color nude muy muy bajito y es el tono 204B y de verdad que me encanta porque casi ni se nota. Y aquí lo pueden ver ustedes en mis uñas, lo traigo ahorita ya que me las estoy dejando crecer. Y también lo que me encanta bastante es de que se seca súper súper rápido y también el aplicador es muy bueno. Esta forma, este diseño que tiene, hace la aplicación mucho más uniforme y por esa razón es mi favorito de este mes y sí se los recomiendo. Este tono me encanta. Bueno chicas, ahora vamos a pasar a otro tema, que es el de las cejas, y en este caso un producto que yo estoy utilizando bastante 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 este mes, que hasta se me rompió el producto, se me cayó. En primera quiero mencionarles esta brochita, que es una brocha dual que ustedes pueden ver aquí. Es de la marca Variography y yo la recibí en una cajita de suscripción mensual de BoxyCharm y la verdad que me encantó, ya que esta parte sirve para rellenar tu ceja y esta otra para cepillarla, y de esa manera pues yo me ahorro mucho mucho tiempo. Y esta yo la utilizo y nos vino también con el producto, que es este. Ahorita les voy a estar mostrando para que lo puedan ver mejor. Y aquí pueden ver los tres tonos. Yo el que utilizo más es este que ustedes ven aquí, porque no me gusta ponerme un color oscuro, por ejemplo un negro, porque hace ver muy falsa mi ceja y no se ve natural. Así es que yo combino estos dos o utilizo este dependiendo del maquillaje también que traiga puesto. Y de verdad que me encanta mucho este producto porque dura bastante.
También cuando lo remuevo con una toallita, por ejemplo, como las Neutrogena o las L'Oreal, para que se me retire todo. Y de verdad, mire que aquí se me dañó, se me cayó. Pero este producto también es de la marca Variography y estoy encantada, es mi favorito de este mes. Bueno, ahora antes de terminar quiero mencionarles que un producto favorito también y que es de la línea nueva de Maybelline es la Matte Poreless, es la Fit Me Foundation y es la 220 en Natural Beige. Creo que ya se las mencioné antes, pero la que yo les mencioné en el producto anterior creo que fue la Super Stay y esta la verdad no me gustó. Estoy tratando de probarla de otra manera. Sí le estoy dando otra oportunidad porque no es como comprar los productos y dejarlos ahí. Esto es a lo que se refiere a productos de farmacia. Y bueno, esta me encanta, la Matte Poreless, porque de verdad para mí, yo que tengo una piel mixta, me sirve bastante porque no me aparece brillo tan rápido como las otras. Y también lo que me gusta es que es una aplicación súper súper ligera, no se siente que la traes y de verdad que me ayuda mucho con el cutis graso que yo tengo. Me encanta también que tiene una gran variedad de tonos y al que se refiere casi en la mayoría de esta marca yo utilizo el mismo tono que es el Natural Beige y me va súper bien. Tiene para mí una cobertura de ligera a media, todo depende de cuántas aplicaciones tú te des, pero en mi caso yo solamente me aplico una y pues ahí ya nada más uso un poquito de corrector para combatir y mis ojeras, que es lo que no me gusta. Pero este es un producto favorito que con un poquito tú tienes una cobertura muy bonita, un acabado excelente y me gusta muchísimo. Bueno, ya para terminar este video colaborativo les quiero mencionar que si ustedes no son tan fanáticas de las toallitas removedoras de maquillaje, no se preocupen, tenemos otra opción que ya es muy famosa aquí en YouTube y es esta crema limpiadora de Pond's, que es la Cold Cream Cleanser. Y esta crema de Pond's de verdad que te quita el maquillaje así en un 2x3. Claro que sí tienes que aplicarla como si estuvieras aplicando una crema y después procedes a usar una toallita y te remueve todo el maquillaje, incluyendo el que es a prueba de agua. Bien, te deja tu cara súper suavecita, súper hidratada y de verdad que no te la maltrata. Sí te la recomiendo, es un producto básico que deberías de tener en tu paquete, en tu kit de maquillaje, porque de verdad tiene un aroma súper súper agradable. Es una crema básica que ustedes deberían de tener, ya que de verdad sí remueve todo el maquillaje. Si quieren ahorita les voy a hacer la muestra. No tengo una toallita aquí removedora, pero les voy a remover este que está aquí. Yo sé que es la mano, no es como la cara, pero mis Kleenex ya se terminaron, así que voy a utilizar una toallita que tengo aquí que no tiene nada que ver, porque yo no utilizo estas toallas para remover mi maquillaje, solamente que es lo único que tengo a la mano. Y solamente pues lo vamos a mover así para que ustedes vean que se viene todito el maquillaje y de verdad que es súper buena. Yo la verdad se los recomiendo mucho y con poquito, miren, ahí está, sí lo remueve. De verdad, denle una oportunidad a este gran producto porque vale la pena. He visto algunos productos que son genéricos y que los encuentran en el Dollar Tree. Para aquellas personas que han probado ese producto que es similar a este de Pond's, por favor cuéntenme qué tal les ha funcionado y si aún no lo han tratado, yo también voy a comprarlo para tratar de compararlo a este y después les contaré. Así es que chicas, eso es todo por el momento. De verdad les agradezco su tiempo si llegaron al final de este video. Y si no lo hicieron, al igual manera yo les agradezco de verdad por tomarse el tiempo de pasar y visitarme, dejarme un like. No se olviden suscribirse si no lo han hecho todavía. Y si este tipo de temas no son de tu interés, por favor coméntame aquí en la parte de abajo qué más te gustaría ver, qué más te gustaría saber de estos productos que acabo de mencionar. Así es que chicas, nos vemos hasta la próxima. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y las espero en el próximo video. Y a ti, amiga, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y yo muy feliz de haber colaborado contigo en este video de los favoritos. Besos, amiga. Bye.